Los periquitos australianos. Es maravilloso tener pericos como mascotas, debido a que los mismos son buenos amigos y compañeros, y en retribución se requiere de muy poco esfuerzo para cuidarlos y mantenerlos. Las cosas más importantes que usted necesita hacer para mantener a su perico feliz son darle un buen hogar, mantener su jaula limpia durante todo el tiempo. ¿Cómo podríamos diferenciar si un periquito es hembra o macho? Existe el cerio, o sea, la parte superior del pico. Los machos la tienen completamente azul, rosa o morada. Las hembras lo tienen de color variable, dependiendo de su celo, blanco azulado, color crema tirando a blanco, marrón o caramelo de café. Este último indica que la hembra está en celo. Al mes de vida, las crías salen del nido con el cerio rosa. Durante la semana siguiente, a las hembras se le va volviendo blanco y a los machos azul, excepto en algunas variedades, donde el macho lo tiene rosa o morado toda su vida. En los jóvenes se puede determinar el sexo a los 3 meses de nacido sin margen de error. Determinada mediante las líneas en la frente, los jóvenes la tienen cubierta y los adultos despejada. Los polluelos presentan un plumaje descolorido. Un periquito joven tiene el ojo completamente negro y mientras crece se va desarrollando el iris que le deja un borde blanco alrededor de la pupila negra. La alimentación del periquito se basa en el alpiste, aunque debe complementarse con otras semillas o verduras, como la lechuga, espinaca, pimentón, zanahoria, mazorca de maíz. Las frutas también son un buen complemento dietético para estos pájaros. De vez en cuando se les puede proporcionar un poco de pan o galleta, aunque siempre con precaución de que no les demos nada muy dulce. En las tiendas de animales se pueden encontrar bizcochos, barritas de semilla enriquecidas con vitaminas y otros suplementos especiales para estas aves. Como golosina natural se suele utilizar el panizo. El aguacate, el chocolate y el perejil son tóxicos mortales para los pericos australianos. El periquito más joven, si se le ha ido acostumbrando desde pequeño, toma una variedad de comida más fácilmente que uno más viejo que ha estado comiendo solo un tipo de semilla o alimento. Cría. La reproducción en cautividad es relativamente fácil. Se induce a la cría colocando un nido que puede ser una caja de madera en el que la hembra pueda estar completamente oscura. Se activa el apareamiento sacando la jaula de cría al exterior en época de lluvia. Pueden criar durante todo el año. Enfermedad. Los periquitos australianos pueden ser portadores del parásito toxoplasma y un factor de riesgo para adquirir la toxoplasmosis. Esta enfermedad relacionada con los gatos puede causar cambios de comportamiento y diversas reacciones sintomáticas. Generalmente se transmite por medio de las heces del animal cuando se secan y se pulverizan.
¿dónde debemos colocar la jaula de mi animalito? Su periquito estará feliz en un ambiente fresco, bien ventilado, lejos de las corrientes de aire y de la luz directa. Lo ideal sería que la jaula estuviese en una base a 1.2 metros de altura sobre el piso. Una vez que se haya encontrado el lugar perfecto para la jaula, su periquito estará feliz en su hogar si lo mantiene allí y no cambiarlo constantemente de sitio. Estos pájaros tienen un promedio de vida entre 5 y 8 años, aunque pueden vivir hasta 15 años. Es muy importante mantener la limpieza de estos animalitos. Para mantener el hogar de su perico lo más saludable y agradable, se debe limpiar la jaula, las vasijas de alimento, las perchas, las fuentes de bebida y los juguetes con una solución muy diluida de desinfectante una vez por semana. Son monógamos y rara vez cambian de pareja. Si uno de los dos no muere, ponen entre 4 y 7 huevos, los cuales incuban entre 18 y 20 días. El joven polluelo empluma aproximadamente en 30 días después de la incubación. Estos pájaros tienen un promedio de vida entre 5 y 8 años, aunque pueden vivir hasta 15 años. Algunas veces me ha ocurrido de que estos animalitos matan a sus crías. ¿A qué se debe? Pues creo sencillamente de que debido a que la hembra se queda siempre cuidando a sus hijitos, a sus periquitos, a sus polluelos, el macho no tolera esta situación. Para equilibrar, ¿qué hace el macho? Mata a sus polluelos. La hembra, pues en vista de que ya no tiene nada que hacer en su nido, puede fácilmente entrar en calor nuevamente para concebir con el padre de los periquitos. Entonces hay que tener siempre presente de que si esto sucede, una vez que nazcan los polluelos, apartar el padre para que no ocurra esto, de que él mate sus crías para que la hembra entre en calor y pueda estar con él. Separación es un punto en el que hay que tener bastante cuidado. No podemos poner a un periquito recién salido del nido solo en una jaula, porque no sabe dónde queda la comida y puede morir de hambre. Desarrollo y salida de los ejemplares jóvenes del nido. Cuando han cumplido alrededor de los 30-35 días de edad, los ejemplares van saliendo del nido, pero como ocurrió con la puesta de los huevos y la posterior eclosión, no salen todos a la vez, sino que el primero que sale es el primero que nació.